know how much I loved you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. With your kisses and fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Jazz a la calle es un proyecto de gente soñadora que realmente estaba más cerca de la utopía que de la realidad. Es una de esas ideas que a uno nos llegan a asustar de su propio pensamiento. El jazz es un referente casi perfecto. Las personas que pueden tocar jazz realmente pueden tocar con mucha facilidad casi cualquier género musical. Ahora, el grueso de la gente no sabe mucho de esto. Entonces nosotros pretendimos traer a Mercedes músicos nacionales y extranjeros de un alto nivel durante toda una semana e inundar todas las calles y todos los espacios de música en forma totalmente gratuita. Que estábamos locos, nos dijeron. Y sí, estábamos un poco locos, pero de entusiasmo. En este sentido, cuando esta idea se hizo realidad, se organizaron 36 talleres y 10 clínicas durante el año 2006 y un festival que incluyó 72 conciertos y 6 foros con 150 músicos de jazz durante la semana del 7 al 14 de enero del 2007. Estas actividades siempre fueron de acceso libre y gratuito. Toda la gente de Mercedes disfrutó enormemente con la Selene Banda Jazz, con la banda de Nacho Mateu, con Sicarios, con Andrés Calo, Proyecto Tatita Pal en Chapital, Sexteto Fernando Labrada, Trío Nochetti, saxofones por cuatro, La Fragua Jazz, Cuarteto Giselle Gracide, Guataca, Trío Nacho Labrada, Giselle Sosa, 2AM, Trío Juan Prada, Cuarteto Daniel Massa, Montevideo Swing, Moby Dick Trío, Sexteto Mónico Aguilera, era La Sopita, Kung Fu, 2+3, Alejandro Sánchez, Alejandro Pachelo, Singing Five, Trío Ostinato, Ensamble de Jazz Gitano, Trío Firpo, Cuarteto Pi, María Noel Taranto, The Cultures of Rhythm, Una Caricia para el Alma. Y en resumen, más de 150 músicos nacionales y extranjeros. The sun creates another day. My heart.
such confidence that it's alright, you're free. Tiene 2 años, el primer año fue, trabajábamos como taller, digamos, y los niños van pasando por todos los instrumentos de cuerda, de vientos, instrumentos eléctricos, de percusión, todos los instrumentos que ofrece la escuela. Entonces, los niños un poco que se juega con todos los instrumentos, no hay un programa que seguir, sino que más bien, de acuerdo a la dinámica que tiene el grupo, la vamos manejando. Y en segundo año ya los alumnos eligen un instrumento y ya se pueden focalizar, pero luego de haber tenido clases con todos los docentes, los diferentes instrumentos. Y realmente la escuela está creando un público que conozca, más allá de lo que se puede conocer a través de los medios, que conozca otro tipo de código, otro tipo de lenguaje, que con la música se puede hacer otro tipo de cosas, o se pueden buscar otro tipo de cosas que no sea solo bailar, o, ¿no? Que pueden pasar otras cosas. He venido a tocar y en el público están los niños y entendiendo qué es lo que pasa, ¿no? Que es una música que si no conoces ciertos códigos te perdés gran parte de lo que está pasando arriba del escenario.